Muy buenas tardes, queridos odontonautas. Les saluda su amiga Diana Montoya desde el aula virtual de Inteligencia Dental. El día de hoy con una interesante conferencia patrocinada por nuestros queridos amigos de CARE. Es un gusto para mí presentarles al doctor Jesús Gámez. Muy buenas tardes, doctor. Bienvenido. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Muchas gracias por estar aquí con nosotros, conectados. Gracias al equipo de CARE, el equipo de Inteligencia Dental, por hacer esto posible. Y bueno, sin más que introducir con este tema, la verdad estoy muy contento y agradecido con CARE, sobre todo, por darme la oportunidad de ser, digamos que la primera voz que habla aquí en México y en Latinoamérica, sobre todo en la parte de Centroamérica y México, no tanto en Sudamérica porque ya tiene un poquito más de tiempo, pero hablar sobre Optibono Universal, el cual es un adhesivo que entra en esta familia de adhesivos universales que cada casa comercial ha sacado desde hace algunos años para acá. Y que, bueno, obviamente CARE no se podía quedar atrás y ya lo tenemos con nosotros para empezar a utilizar. Pero, como cualquier material, es importante saber cuándo, cómo, dónde, por qué utilizarlo, por qué tomar la decisión de cambiar mi sistema de adhesión que normalmente utilizo por un adhesivo universal, o en este caso por Optibono Universal. Para que entendamos bien los mecanismos y la forma en la cual este adhesivo nos puede ayudar a mejorar nuestros protocolos, nuestros tratamientos, y cómo también el no saber utilizarlo o el aplicarlo de forma incorrecta, cómo igual nos puede llegar a tener un poco de complicaciones, y no es porque el material sea malo, sino simplemente que no se utilizó de la mejor manera. Entonces, el título de esta presentación, como ya todos saben, el pasado y el presente de los temas adhesivos, viene en relación a que entendamos de dónde venimos, cómo ha ido evolucionando todos estos sistemas adhesivos, para que al final tengamos como resultado esta última generación, que no me gusta llamarles generaciones, y ahorita van a saber por qué, pero este tipo de adhesivos que son los adhesivos universales. Entonces, prácticamente nosotros podemos clasificar a los sistemas adhesivos de dos formas principalmente. La primera, que es por generaciones, como lo mencioné, es algo que a mí no me encanta, digamos que dividir a los sistemas adhesivos de esta forma, porque es una cuestión más mercadológica, es una forma de clasificar a los sistemas adhesivos de acuerdo a qué tan nuevos son o qué tan innovadores son, aumentándole el número de generación como para presumir de tal forma de que mi adhesivo es el de la última generación y no hay nada más nuevo que esto. Entonces va más enfocado con esta cuestión, pero es importante que también sepan que en qué generación están los adhesivos que nosotros utilizamos para que no nos quieran de repente como engañar o que nos confundamos con la generación de adhesivos en la cual estamos trabajando. Y otra forma de poderlos clasificar es por el número de pasos a utilizar, que es a mí en lo personal de la forma en la que más me gusta clasificarlos porque es un poquito más digamos que por protocolos, es decir, entendiendo bien qué es lo que hay que hacer paso a paso, de ahí se van a clasificar y a dividir. Entonces voy a presentar ambas clasificaciones, seguramente para muchos de ustedes ya lo saben, simplemente es como un repaso, pero habrán otros que igual es algo nuevo y que así pueden, digamos que tener más información y entender en qué generación están o cuál es el adhesivo que normalmente están utilizando. Entonces, en general, en cuanto a los sistemas adhesivos, podríamos decir que hasta la fecha tenemos 7 generaciones de adhesivos. ¿Ok?
La primera generación es una generación que no fue muy buena, o más bien fue mala. ¿Por qué? Porque fue en la primera tipo de adhesivos que salió en todas estas primeras investigaciones para generar adhesión, que el doctor Bowen desde 1965 empezó a trabajar con esto, y se le llama esta primera generación hidrofóbica, en los cuales utilizaban adhesivos que eran completamente, digamos que no compatibles con el agua, pero además el gran problema es que no tomaban en cuenta el grabado, es decir, la colocación o la aplicación de un medio ácido en la superficie del diente como para poder tener esta microrugosidad que nosotros sabemos que es lo que nos va a generar la mayor fuerza de adhesión. En este caso, tanto en la primera generación como en la segunda generación, que es la que salió después, no toman en cuenta este grabado que ahora conocemos. Entonces, les digo, no fue una buena generación de adhesivos, ni la primera ni la segunda, vienen prácticamente pegaditas las dos, porque en la primera, pues simplemente colocaban un adhesivo que era hidrofóbico y se dieron cuenta que no funcionaba. En la segunda, trataron de generar esta fuerza de adhesión mediante una unión química del monómero. Sin embargo, les digo, no tomaba en cuenta el grabar los tejidos, ya sea el esmalte o la dentina. Donde viene el gran cambio con estos protocolos adhesivos que actualmente conocemos es hasta la tercera generación, perdón, donde surge, o más bien denominan a esta capa que se genera entre la dentina, las fibras de colágeno y el sistema adhesivo o el adhesivo como capa híbrida. Y esto fue a raíz de las investigaciones de Fusayama y Nakabayashi desde 1982, que se dieron cuenta que al colocar un medio ácido, en este caso ácido fosfórico, sobre los tejidos, causaba esta microrugosidad y en la dentina generaba que se quedaran expuestas las fibras de colágeno. Y al momento de colocar el adhesivo, este adhesivo se entrecruzaba con las fibras de colágeno, generando lo que en ese tiempo se denominaron y hasta la fecha se sigue denominando como capa híbrida. Entonces, aquí viene la revolución completamente de la adhesión y en este caso ellos siguieron, digamos que investigando hasta la cuarta generación, que es a principios de los 90, en los cuales, tomando en cuenta la investigación que ya habían hecho en Japón, hacen, digamos, que los adhesivos o la generación de adhesivo que muchos le llaman gold standard. ¿Por qué? Porque hasta la fecha, esta cuarta generación es la que mejores resultados ha brindado en cuanto a fuerza de adhesión desde los 90 hasta la fecha. ¿Okay? Hasta la fecha, esta cuarta generación sigue brindando grandes resultados y por eso es que siempre que salen nuevos adhesivos o nuevas generaciones, todos los comparan con la cuarta generación. Esta cuarta generación, ¿cuál era su característica? Siguen utilizando esta cuestión de la capa híbrida, es decir, grabando esmalte y dentina. Sin embargo, el adhesivo como tal lo van a dividir en dos. Por un lado, se va a colocar una capa de primer, que va a ser un monómero que va a ser hidrofílico, es decir, va a ser compatible con la humedad de la dentina. Y posteriormente colocar otra capa de otro frasco completamente diferente, que es el bonding o el adhesivo, y que ese adhesivo iba a ser, o es más bien, hidrofóbico. Entonces, de esta forma, se demostró que podría tener mucho mejores resultados en cuanto a fuerza de adhesión, si se hacía un sistema adhesivo completamente diferente con dos botes o dos frascos, uno del primer y el otro adhesivo, sobre todo en la dentina, porque en el esmalte desde siempre está comprobado que cualquier adhesivo que previamente haya estado el esmalte grabado por ácido fosfórico
va a tener una excelente fuerza de adhesión. Donde siempre hay problemas es en la dentina porque es un tejido completamente diferente al esmalte. Por la cantidad de material orgánico, por la cantidad de agua, y eso hace que no se pueda manejar de forma igual. Entonces, por eso es que se diseñó esta forma de utilizar primero un primer que sea compatible con la humedad y después colocar un adhesivo que ya no va a tener problemas porque ya previo hay una capa de este monómero. Entonces, de esta forma se generó una excelente fuerza de adhesión, el gold standard de la adhesión. Sin embargo, como en todo, pues no todo es perfecto. ¿Qué problema o confusión más bien había? Que muchos doctores se confundían en qué era primero, si el bonding, si el primer, si había que fotocurar primero el primer y después el bonding. Se generó ahí, digamos que confusiones. Confusiones que si somos realistas, doctores, no debería de haber, porque si yo leo el instructivo, si yo me informo, si yo pongo atención a cómo se debe utilizar los materiales, pues en teoría no debería de haber estas confusiones. Sin embargo, al haber ese tipo de situaciones y además el tener que aplicar dos veces este material, pues digamos que a veces como que nos, o más bien en ese tiempo, lo veían como pérdida de tiempo, como confuso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues surge la quinta generación, en la cual fusionan al primer y al bonding en un solo bote, en un solo adhesivo, que le llaman muchos adhesivos de monocomponente, en el cual ya no hay que utilizar primero uno y después en otro, sino en el mismo bote está el primer y el adhesivo juntos. Entonces, sí, efectivamente, nos ahorraba un paso, pero todo venía unido. Es decir, tenía que yo utilizar el mismo, este mismo adhesivo, tanto en el esmalte como en la dentina, todo igual, grabado total y el mismo adhesivo. Este tipo de adhesivos de quinta generación, que se llama monocomponente, realmente tuvo un gran auge, se utilizó demasiado. Yo, cuando estaba estudiando la licenciatura, es el sistema adhesivo que a mí me enseñaron, o el que más se utilizaba, que simplemente era grabar, lavar, secar y colocar un adhesivo de un solo bote, y con eso ya hacíamos adhesión. Y efectivamente tuvo un muy buen resultado el no causar esa confusión de qué va primero, sino simplemente utiliza el adhesivo y listo, no va a pasar nada. Sin embargo, como les voy a estar repitiendo a lo largo de la plática, siempre hacer más pasos generalmente nos termina brindando mejores resultados. Entonces, ¿qué sucede? Que estos adhesivos de quinta generación, que salieron ya a mediados finales de los 90s, son cambiados o evolucionados más bien por los de sexta generación. Y estos adhesivos de sexta generación, ¿cuál era su característica? Se dieron cuenta que el hacer un patrón de grabado en la dentina podía traer algunas complicaciones en cuanto a sensibilidad, y algunos, tratando de ver la opción de quitar el ácido grabador y que solamente se utilizara un adhesivo, teniendo en cuenta estas, digamos que objetivos que se tenían en ese momento, surgen estos adhesivos con primer autocondicionante. ¿Y esto qué quiere decir? Se regresa nuevamente a la utilización de adhesivos de dos frascos. Sin embargo, en este caso, el primer como tal era autocondicionante. ¿Qué quiere decir cuando escuchamos la palabra autocondicionante? Quiere decir que el mismo primer va a ser autosuficiente para poder grabar por sí solo sin necesidad de un ácido grabador. Es decir, este primer tiene un monómero con un pH ácido que va a generar un patrón de grabado sobre la dentina especialmente. ¿Por qué? Porque en el esmalte siempre es recomendado utilizar ácido fosfórico, pero en la dentina era donde venía el cambio. Ya no grabar, ya no colocar ácido fosfórico en la dentina, sino utilizar este primer autocondicionante,
igual frotarlo, colocar aire y después colocar el adhesivo. Y después del adhesivo, ahora sí fotopolimerizar. Entonces, de esta forma, se eliminaba la necesidad de utilizar ácido fosfórico en la dentina. Pero también hubo ciertas confusiones porque muchos creyeron que este tipo de adhesivos ya no necesitaban para nada el ácido fosfórico. Y también es un error. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de seguir grabando el esmalte. Perdón que vaya a ser muy repetitivo con este tema del grabado selectivo del esmalte, pero es para que quede bien claro porque está demostrado que cualquier sistema adhesivo, si nosotros lo combinamos con grabado selectivo del esmalte, va a tener mucho mejores resultados. Entonces, de esta forma, algunos investigaciones o tratamientos a lo mejor no fueron de la mejor forma, precisamente no porque el adhesivo sea malo, sino porque no lo utilizaron de forma correcta. Entonces, al surgir este tipo de complicaciones, surge la séptima generación, en la cual dice, no, es mucho eso utilizar un primer, sí es autocondicionante, pero después el adhesivo, mejor vamos a unirlo todo en uno. Y regresamos otra vez a los adhesivos de un solo paso, pero que tiene un primer autocondicionante. ¿Qué quiere decir? Que ya simplemente con este bote ya no tendría que hacer absolutamente nada. Solamente como recomendación, les digo, el grabado selectivo del esmalte. Entonces, los adhesivos que les llamaron muchos all-in-one o todo en uno, tuvieron, digamos que buena respuesta, sin embargo, rápido fueron evolucionados y cambiados por los que ahora conocemos como adhesivos universales. Por eso es que los adhesivos universales se les dice que son de séptima generación, porque al fin y al cabo, como su nombre lo dice, universal es para todo uso, es todo en un solo bote. Aquí es donde entra. Hay algunos que a lo mejor por ser universal lo catalogan como una octava generación, pero realmente si somos muy específicos con las características, debería de ser el adhesivo universal englobado en esta categoría que es adhesivos de séptima generación. Entonces aquí, doctores, les enseño las siete generaciones, no hay 10 generaciones, no hay ninguno que les pueda decir, es que mi adhesivo es de décima tercera generación, no existe, todavía no hemos llegado ahí. Por ahora solamente estamos en 7 generaciones de adhesivos. Si nos vamos a otra forma de clasificarlos, que es la que a mí más me gusta, está la clasificación de sistemas adhesivos, pero por número de pasos. 3 pasos, 2 pasos y adhesivos de un solo paso. ¿Y qué quiere decir esto de los números de pasos? ¿Cuántos procedimientos tengo que hacer para lograr que mi sistema funcione y tenga un buen comportamiento? El adhesivo de cuarta generación, como lo vimos anteriormente, que entra en este otro apartado que es adhesivos de 3 pasos, que lo vamos a encontrar mucho como etch and rinse, porque es grabado y lavado, en español lo que quiere decir, es colocar un ácido fosfórico para grabar esmalte y dentina, lavar, secar, colocar primer, frotar, colocar aire y después el adhesivo. Frotar, aire y fotocurar. El fotocurado siempre va después del adhesivo. Para que empiece a quedar claro esto. El primer no se fotocura todo hasta el final. ¿Sale? Entonces, este sistema de 3 pasos es el que entra en los adhesivos de cuarta generación y es el que hasta la fecha, como les he mencionado, se utiliza mucho para compararlo con otros sistemas. ¿Sale? Entonces, este sistema sí, digamos que es el más tardado porque son 3 pasos, es una realidad, pero es el que hasta la fecha se sigue utilizando. Desde los 90, imagínense, llevamos más de 20 años utilizando este sistema de adhesivo. En nuestra casa comercial Care, Optibone FL es el que representa a esta cuarta generación, en la cual tenemos a nuestro primer, el cual va a ser colocado después de haber hecho nuestro grabado total de esmalte y dentina, y posteriormente viene el adhesivo. Estos adhesivos de 3 pasos
se sigue utilizando mucho, sin embargo, como lo vemos, seguimos utilizando el ácido fosfórico. Ahora, ¿por qué esta intención de querer reducir número de pasos? Cambia el número de pasos a 2 pasos, pero ¿qué es lo que sucede cuando hay este cambio de 1 paso? ¿En dónde viene la diferencia? En el que ya no tengo que utilizar un primer y después un adhesivo, sino viene la fusión del primer y el adhesivo, que ahí es donde entrarían los adhesivos de quinta generación. Sigue siendo una técnica etch and rinse, en el cual, ¿qué significa? Que sigo grabando esmalte y dentina, pero ya no tengo que utilizar 2 botes, sino se fusiona, en este caso Optibonefel se fusiona en uno solo y es como se genera el Optibon solo o solo plus, en el cual ya nada más tengo que grabar y después colocar mi adhesivo. Sigue siendo, como les mencioné, etch and rinse, pero estoy eliminando un paso, me quedo con 2 pasos nada más. Sin embargo, como en las generaciones, siguen cambiando esta forma o estos pasos a seguir, y entonces surgen los pasos en los cuales sí siguen siendo 2 pasos, sin embargo, ya como tal, no tendría que utilizar el ácido grabador. ¿Por qué? Porque el primer ya viene con esta capacidad de poder generar este grabado. A este tipo de sistema se le llama self-edge primer. ¿Por qué? Porque el primer es autosuficiente para poder grabar. Sin embargo, yo le pondría aquí arribita, doctores, acá arribita, que el grabado selectivo del esmalte tiene que seguir siendo forzoso. No hay forma de que yo lo elimine. Sin embargo, la técnica como tal te dice que es una técnica de 2 pasos, en la cual tengo un primer autocondicionante y después de este tengo que colocar mi adhesivo. Estos son los adhesivos de sexta generación para que los vayan ahí integrando y entendiendo. Entonces, tengo ahora un primer que va a ser suficientemente ácido para poder tener un patrón de grabado en la dentina y posteriormente colocar el adhesivo. Estos adhesivos self-edge primer evolucionan y surgen ya los adhesivos de 1 paso o, como los vimos anteriormente, los de séptima generación, en los cuales les vamos a llamar self-edge adhesive. ¿Por qué? Porque aquí tenemos el adhesivo que por sí solo va a tener esta capacidad de grabar porque se fusionó el primer y el adhesivo. Y como les menciono otra vez, acá arribita debería de estar el grabado selectivo del esmalte, eso que no se nos esté olvidando. Entonces viene la fusión, en este caso del Optibon XTR, se fusiona primer y adhesivo y surgen los adhesivos all-in-one, que rápidamente fueron evolucionados a lo que hoy conocemos como Optibon Universal o en general todos los adhesivos universales. ¿Ok? Entonces, en cuanto a número de pasos, va muy de la mano con las generaciones, pero cada paso tiene su nombre. Ok, Edge and Rinse, el Self Edge Primer y el Self Edge Adhesive. Porque hay veces que luego leemos artículos o escuchamos a algún doctor dando una plática y luego nos confunde cuál es cuál, ¿sale? Entonces, con esto, digamos que estamos viendo todo el antecedente, toda la historia que viene detrás de los adhesivos universales. Todas estas generaciones, este número de pasos que se ha ido reduciendo, para que al final podamos tener todo en un solo paso. Sin embargo, seguramente, doctores, ahorita que ya vimos todo esto, pues van a decir, bueno, ¿y entonces cuál es mejor? Vamos ahorita hasta una séptima generación, que ya todo lo puedo hacer en un solo paso. Pero el tener que hacer todo en un solo paso termina siendo mejor que el de cuarta generación, que teníamos que hacer 3 pasos. ¿O cuál es el ideal? ¿En qué casos sí y en qué casos no? Y es lo que quiero que hoy se lleven, además de que conozcan Optibon Universal, quiero que también se queden con esta información, que ustedes puedan aplicar sus sistemas adhesivos de forma correcta. A lo mejor no los termino convenciendo por utilizar Optibon Universal, pero si a lo mejor ustedes siguen utilizando los de cuarto, los de quinta generación o los de sexta, ok, que lo utilicen, pero que sepan cómo utilizarlo para que le puedan sacar el 100% a sus procedimientos.
Entonces, para poder determinar cuál es el sistema adhesivo ideal, primero tengo que saber qué tipo de acondicionamiento voy a hacer. Para que entonces yo, con base a esto, pueda determinar el adhesivo a elegir. Entonces, en general hay, bueno, si nos vamos un poquito más, digamos que abarcamos más campo, podríamos decir que hay tres formas de acondicionamiento. Yo nada más aquí le estoy presentando dos porque para mí, en lo personal, solamente debería o tendríamos que aplicar estos dos acondicionamientos. El primero, que es el que todos hemos hecho y que seguramente todos nos enseñaron en la licenciatura, es el grabado total. ¿Qué significa esto? Que yo el esmalte y la dentina los grabo en el mismo momento. Que aunque yo haga un grabado total, no debería ser todo al mismo momento, porque todos sabemos que la dentina debe ser grabada en menor tiempo que el esmalte. Pero bueno, al fin y al cabo, tengo que hacer un grabado de ambos. ¿Qué les recomiendo si van a hacer un grabado total de esmalte y dentina? Primero coloquen ácido fosfórico en el esmalte, dejen pasar 5 segundos y después van con la dentina. Así van a tener diferentes tiempos, aunque estén colocando el ácido fosfórico en la misma intención. ¿Sale? Entonces, aquí tengo grabado tengo grabado total de esmalte y dentina, y mi otra opción que tengo es hacer un grabado selectivo solo del esmalte. ¿Ok? Entonces, el hacer un grabado selectivo del esmalte, ¿qué es lo que estoy automáticamente haciendo? Ya sé que para este tipo de procedimientos en los que yo voy a aplicar el grabado selectivo del esmalte, yo sé que voy a tener que aplicar un adhesivo que tenga un primer autocondicionante, porque no le estoy colocando ácido fosfórico. Si yo utilizo una técnica de grabado total, automáticamente estoy obligándome a utilizar un adhesivo el cual tenga un primer que no sea autocondicionante. ¿Por qué? Porque yo ya condicioné el tejido con el ácido fosfórico. ¿Sale? Entonces, desde ahí, yo ya tengo que empezar a entender por dónde me tengo que ir y no irme como borreguita. Bueno, todos dicen que hay que hacer grabado total y colocar los adhesivos así igual, pues seguirse ahí por ese camino. No, primero tengo que entender qué es lo que estoy haciendo cuando coloco mis materiales para saber qué es lo que me va a tocar hacer después. Entonces, la otra tercera opción que les menciono, que aunque no está aquí presentado, pero que también es una alternativa y que es una de las opciones para el Optibón Universal, es el autograbado. Es decir, en el que yo no tengo que grabar absolutamente nada con ácido fosfórico. Sí, es una opción. Ok, lo puedo utilizar con adhesivos de sexta generación y de séptima y universales, sí. Pero está comprobado, doctores, que tiene mucho mejores resultados el hacer mínimo un grabado selectivo del esmalte. ¿Sale? Entonces, primero tengo que saber identificar por dónde me voy a ir, o grabado total o grabado selectivo. Y una vez que ya determino cuál de los dos acondicionamientos voy a hacer, ahora sí puedo tomar la decisión si me voy por una técnica Etch and Rinse, que involucra el ácido grabador, si voy a utilizar un self-edge primer o si voy a utilizar un sistema self-adhesive. Entonces, aquí yo empiezo a relacionar, vamos a correlacionar el tipo de acondicionamiento con el sistema adhesivo. ¿Sale? En cuáles está más recomendado unos y en cuáles está más recomendado otros. Entonces, si yo me decidí, porque es el que a mí más me ha gustado y el que mejores resultados tengo, hacer un grabado total de esmalte y dentina, ¿cuál es el sistema a elegir? Como les mencioné, yo estoy obligado a utilizar o adhesivos de cuarta generación, que es Optibón FL, en el cual yo tengo un primer y un adhesivo de forma separada, pero el primer no es autocondicionante, o utilizo un adhesivo de sexta generación, en el cual el primer y el adhesivo vienen en un solo bote, pero que no es autocondicionante. Ahí es la forma de utilizarlo cuando voy a hacer grabado total. Cualquiera de las dos opciones es válida. ¿Que me voy a tardar más con Optibón FL porque es un paso más? Sí, es una realidad, ¿sale? Entonces, si ustedes me dicen, doctor, ¿cuál de estos sistemas utiliza? Yo les digo que ácido grabador,
Grabado total más OptiBonefield. Me gusta más el paso por paso, aunque sé que es más lento, pero está demostrado que me genera mejores resultados. ¿Cuándo voy a utilizar grabado total? Doctores, hay, para que no se confunda. En grabado total, esmalte dentina, yo me iría más por los de cuarta generación, el gold standard de la adhesión. ¿Sale? Ahora, ¿qué es lo que yo estoy generando al utilizar la técnica de grabado de esmalte y dentina al mismo tiempo, grabado total? Al hacer esto, estoy eliminando completamente el smear layer que está en la dentina. Este smear layer, si lo recordamos, es un lodillo dentinario que se va a formar al estar haciendo nosotros nuestra cavidad. Y este lodillo dentinario va a taponear todos los túbulos dentinarios y esto, digamos que forma como si fuera un sellado de los túbulos dentarios para que no penetre nada hacia los túbulos. Sin embargo, cuando yo coloco el ácido grabador, elimino este smear layer, dejo expuestos los túbulos dentinarios y a su vez dejo expuestas las fibrillas de colágeno. ¿Para qué? Para que así se pueda formar la capa híbrida. Sin embargo, digamos que hay ciertos daños colaterales, por decirlo así, al aumentar el diámetro de los túbulos dentinarios. ¿Qué va a pasar con este aumento del diámetro de los túbulos dentinarios? Lo que voy a generar como tal es el riesgo de que pueda haber tanto sensibilidad como riesgo de que se activen las enzimas MMP, o mejor llamadas conocidas como metaloproteinasas, los cuales estos dos factores son los que me pueden generar ciertos problemas cuando yo utilizo la técnica de grabado total de esmalte y dentina. Sensibilidad, ¿por qué, doctores? ¿Por qué puedo llegar a tener sensibilidad? Y a lo mejor con esta información puede que muchos que han tenido sensibilidad posoperatoria al hacer adhesión les pueda generar a lo mejor cierta idea de qué es lo que pueden hacer para que esto no suceda. La sensibilidad está muy relacionada con el tiempo de grabado. Si yo grabo de más, es decir, si yo coloco el ácido grabador más tiempo de lo recomendado, que todos sabemos que va entre 10 y 15 segundos, hasta ahí como máximo el grabado de la dentina, si yo me paso, ¿qué quiere decir? Que si yo sé que los túbulos dentarios de por sí les voy a aumentar el diámetro porque estoy eliminando todo el smear layer, pero yo lo dejo más tiempo, voy a hacer túbulos dentarios muchísimo más grandes. Y al hacer más grande un túbulo dentinario, lo dejo más permeable a cualquier tipo de irritante, incluyendo el propio adhesivo, ¿sale? Entonces, dejo un diámetro de túbulo dentario más amplio, dejo más expuesto las terminaciones del odontoblasto, que todos sabemos que son los que nos generan esta sensibilidad, y por lo tanto, genero este malestar postoperatorio, ¿ok? Entonces, este digamos que es uno de los factores o riesgos que puedo yo llegar a tener al utilizar un grabado total. Otra cuestión es la impregnación del adhesivo. Es decir, si yo no polimerizo al 100% el adhesivo, ¿okay? Que no llegue la luz completamente, ¿qué va a pasar? Que este adhesivo va a tener un pH muy bajo. Los adhesivos tienen un pH bajo. Y si no lo polimerizo completamente, este pH se queda en un pH muy bajo y me genera sensibilidad. Entonces, este es otro factor que yo tengo que saber manejar perfectamente. ¿Y cómo yo manejo esto? Teniendo una buena lámpara, no haciendo polimersión que tenga un espacio de más de 4 milímetros, porque entre más espacio haya de la superficie a la lámpara, menos va a ser la capacidad de polimerización. Entonces, eso es algo importante y frotarlo. Frotar el adhesivo 20 segundos y algo súper importante, colocar aire. ¿Para qué? Para que el solvente se pueda evaporar y pueda hacer una capa más delgadita. Entonces, esa es otra cuestión que si yo no la hago de forma correcta, me puede generar esta sensibilidad. Y otro problema va con las metaloproteinasas. Las metaloproteinasas son enzimas que van a estar en las fibras de colágeno y que en cualquier exposición de algo que tenga un pH ácido en el cuerpo, al estar en contacto, se van a generar, o más bien se van a activar las metaloproteinasas. ¿Y qué pasa si se activan las metaloproteinasas? Me van a degradar las fibras de colágeno y por lo tanto me degrada esta
capa híbrida que yo hice al hacer mi adhesión. Entonces, ¿qué pasa? Que me puede generar pérdida de la adhesión por activar estas metaloproteinasas. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer contra las metaloproteinasas? Este es un tema muy controversial, el utilizar o no inhibidores de las metaloproteinasas. ¿Cuál es el inhibidor que se utiliza con más frecuencia? La clorhexidina al 2%, no en gel, no en gel, sino en solución, clorhexidina al 2%. Entonces, tanto hay artículos que demuestran, como este que es del 2020, que a pesar de que hay mucha controversia, se ha demostrado que a largo plazo, como aquí lo vemos, 10 años, se ha mantenido la capa híbrida cuando se utilizó clorhexidina, pero por otro lado también hay estudios que dicen que no hay ninguna diferencia si lo utilizamos o no lo utilizamos. ¿Ok? Entonces, si ustedes quieren de cierta forma como sentirse seguros de que la clorhexidina les podría ayudar con esto, pueden, digamos, que agregarlo a su sistema de adhesión y entonces aplicarlo, pero ¿en qué momento se aplica? Se aplica justamente entre la colocación del ácido grabador y el adhesivo. ¿Ok? Ahí es donde va. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Hago mi grabado total, esmalte de dentina, lavo, seco, no desecar, solamente secar, quitar el exceso de humedad y después con un microbrush lo sacudo para que no tenga exceso, froto 20 segundos la clorhexidina y ya no la lavo, ahí se queda. Y posteriormente continúo con mi sistema adhesivo, ya sea de uno o de dos pasos. Esta sería la forma de utilizar la clorhexidina, ¿sale? ¿Cuál es la función de la clorhexidina? En este caso es ayudar a inhibir las metaloproteinasas. Ese va a ser el principal objetivo de la clorhexidina en este paso, ¿sale? Entonces, este sería el protocolo a seguir cuando voy a hacer grabado total de esmalte dentina. Ahora, si voy a irme por la opción de grabado selectivo del esmalte, ¿qué es lo que tengo que utilizar? O utilizo un sistema self-etch primer o utilizo un sistema self-adhesive o un adhesivo universal. ¿Qué ventajas tengo con esto? Que no elimino el smear layer y la disposición de las fibrillas de colágeno se mantienen intactas, no las toco. Entonces, el riesgo de sensibilidad y el riesgo de la activación de las metaloproteinasas disminuye. No al 100% porque aún yo sé que mis sistemas tienen un factor ácido que va a generar este grabado, que no es tan agresivo como el ácido fosfórico, eso es un hecho, y que por lo tanto estos riesgos que yo puedo tener con el grabado total se disminuyen al ya no hacer esta eliminación total del smear layer. Entonces, el paso por paso, ¿cuál sería? Sí, hacer grabado selectivo del esmalte, esto sí no lo tengo que dejar de hacer, más mi adhesivo universal o mi adhesivo de sexta generación, que en este caso es el Optimum XTR, en el cual yo coloco primero un primer, froto y después coloco el adhesivo. Esta sería, digamos, que la forma de hacerlo. ¿En qué casos yo les aconsejaría utilizarlo esto, doctores, para evitar el riesgo que yo tengo con el grabado total? En cavidades muy profundas. Cavidades muy profundas, ya sea para una resina o para otro tipo de tratamientos, en los cuales yo sé que puedo generar sensibilidad, no coloco ácido fosfórico. Me voy por este sistema que yo sé que no me elimina el smear layer, que me va a seguir manteniendo todo de la misma forma, pero que va a tener cierto patrón de grabado que me va a ayudar a tener esta adhesión y que además estos adhesivos que ahorita vamos a ver dentro de las características de los adhesivos universales tienen la capacidad de formar unión química. Entonces ya no nada más va a ser traba mecánica por las microrugosidades, sino ya también va a haber unión química del adhesivo con los tejidos. Y entonces eso también me potencializa la fuerza de adhesión. Entonces ya ahora sí, enfocándonos, doctores, a Optibón universal o a los adhesivos universales. ¿Qué significa universal? ¿Por qué yo le voy a llamar universal? Entonces, al yo llamar un adhesivo universal, ya sé que automáticamente me estoy refiriendo a adhesivos de séptima generación y que, por su nombre, ¿qué es lo que significa? Que voy a poderlo utilizar en todas las superficies, en todos los sustratos y en cualquier tipo de restauración, ya sea directa, indirecta. Por eso es que se le da este nombre de universal, porque digamos que es un todopoderoso, por llamarlo así, es un que lo puede todo. Sin embargo, ahorita vamos a ver, tiene también sus limitantes. No hay que abusar de los materiales. Entonces, en cuanto a todos los procedimientos, ¿qué significa? Que lo puedo utilizar
para restauraciones directas, como resinas, como selladores. Puedo utilizarlo en cementación de restauraciones indirectas sin ningún problema. Lo puedo utilizar para cementar metal, metal porcelana, circonio, disilicato de litio, feldespáticas, para cualquier material lo puedo utilizar. Y como lo he mencionado, para todos los tipos de grabado, ya sea autocondicionante, que es el que a mí en lo personal no me gusta mucho, pero bueno, es una opción, autocondicionante, grabado total o el grabado selectivo del esmalte. Entonces, Optibono Universal, ¿qué es lo que va a hacer diferente a los demás? ¿O qué es lo que lo va a hacer diferente a los demás adhesivos universales? Primero, que el monómero funcional, como en todos los adhesivos de la familia Kerr, es el GPDM. A diferencia de los otros adhesivos universales que utilizan el 10-MDP, Kerr con Optibono Universal utiliza este monómero, que ahorita vamos a ver las ventajas que nos brinda el utilizar este monómero, pero es algo que ningún otro adhesivo universal tiene, porque es un monómero patentado por Kerr. Segundo punto que nos hace diferentes a los demás, sistema ternario de solventes. ¿Qué quiere decir? Que tiene un sistema de solventes híbrido en el cual fusiona a tres solventes en uno solo. Y ahorita que entendamos para qué sirve cada solvente, nos vamos a dar cuenta del por qué es importante el que Optibono Universal haya fusionado a los tres en un solo solvente. Una ventaja también que tiene Optibono Universal es que tiene 7% de relleno de 5 micrones. ¿Qué quiere decir esto? Como todos sabemos, los materiales resinosos, dependiendo el tipo, va a tener cierta cantidad de relleno y cierta cantidad de matriz. ¿Sale? Entre más fluido sea el material resinoso, quiere decir que tiene menos relleno y más matriz. Por ejemplo, una resina compuesta tiene mucho más relleno que una fluida. Y si comparamos a la fluida con un adhesivo, el adhesivo tiene mucho más matriz que relleno. En este caso, ¿por qué es importante que Optibono Universal tenga 7% de relleno? Porque esto nos va a permitir tener la capacidad de poderlo utilizar para la cementación de restauraciones indirectas. Porque como tiene muy poco relleno, esto va a ayudar a que sea tenga una capa muy delgadita y no interfiera con el asentamiento de la restauración cuando la vamos a cementar. Por eso es tan importante el que tenga este 7% de relleno. A diferencia, por ejemplo, de Optibono FL, que tiene más del 40% de relleno, que es un adhesivo mucho más fuerte, mucho más robusto y que no sería muy buena idea para utilizarlo previo a la cementación. Pero Optibono Universal, por esta capacidad, o más bien por esta cantidad de relleno que tiene, lo podemos utilizar muy bien para cementación de restauraciones indirectas. Si lo utilizo para cementar restauraciones indirectas y le sumo la utilización de cementos resinosos, en el caso de la familia de Kerr, con Nexus 3 o Maxxem Elite, potencializa la fuerza de adhesión de estos cementos. Entonces, eso obviamente me ayuda a poderlos utilizar al mismo tiempo porque sé que me va a generar mayor fuerza de adhesión. Y como lo mencioné, es compatible con grabado selectivo del esmalte, autograbado y grabado total. Y aquí es donde voy a hacer un pequeño paréntesis porque aunque yo sé que mi adhesivo universal lo puedo utilizar para los tres tipos de grabado, yo sí les quiero, digamos, que aconsejar que realmente utilicen Optibono Universal cuando voy a hacer grabado selectivo del esmalte. Si está indicado para grabado total, si está indicado como autograbado que no necesita ni siquiera el ácido fosfórico en el esmalte, pero está muchísimo más recomendado utilizarlo en estos casos. Cuando yo solamente hago grabado selectivo del esmalte, a la dentina no la grabo, pero sí la aplico Optibono Universal. Entonces, esta es, digamos, que mi sugerencia para utilizar Optibono Universal, a pesar de que nos dicen que sí lo puedo utilizar para todo, pero yo les aconsejo que utilicen más en esta, en el grabado selectivo del esmalte. Ahora, vamos a ver esta diferencial, esto que puede hacer la gran ventaja entre utilizar adhesivos universales que tengan MDP y el otro que tiene GPDM, que es Optibono Universal. Ahora, antes de comenzar con esto, no quiere decir que el 10-MDP sea malo. No, para nada. El 10-MDP es un excelente monómero, tiene excelentes resultados, tiene una muy buena adhesión. Es excelente, al igual que GPDM. Sin embargo, hay dos detallitos que puede hacer que el GPDM se desenvuelva o tenga un mejor desempeño que el 10-MDP.
Entonces, el primer punto donde son un poquito diferentes es en la capacidad de grabar, el patrón de grabado que va a generar. El GPD-MED tiene un pH un poco más bajo. ¿Esto qué me genera? Que tenga una mayor capacidad de grabado. El DSMDP tiene un grabado medio porque tiene un pH un poquito más alto. Entonces, hace que el patrón de grabado sea menor. Entonces, esto en cuanto a la fuerza micromecánica, le da automáticamente al GPDM mayor fuerza de retención por esta mayor capacidad de grabar. En cuanto a adhesión química, es decir, a la unión que va a tener los monómeros hasta los iones de calcio de la dentina y el esmalte, prácticamente es igual, es la misma, tienen excelente unión química, pero donde va a venir un poquito de diferencia es a la adhesión química que se va a generar, pero con el material resinoso o con el cemento resinoso. ¿Por qué? Porque el grupo funcional del GPDM tiene mayor eficiencia por ser dual al que tiene el DSMDP, que tiene un grupo funcional simple. Entonces, al tener un grupo funcional doble o dual, el GPDM va a generar que tenga una mayor eficiencia y mejor desempeño en la fuerza de adhesión del adhesivo con la resina o del adhesivo con el cemento resinoso, ¿sale? Entonces, ahí es donde vienen, digamos, que las diferencias en cuanto a los monómeros funcionales. Y la otra gran diferencia, que esto igual solamente lo tiene Tiburón Universal, es el solvente ternario. ¿Qué quiere decir esto? Es la unión de estos tres solventes. Todos sabemos, doctores, que los solventes que se utilizan en odontología y en adhesión son tres principalmente: agua, etanol y acetona. Cada solvente tiene diferente función, solamente que Tiburón Universal los tiene a los tres. ¿Para qué sirve el agua, el solvente, como solvente? En la técnica de etch and rinse, donde hago grabado de la dentina, ¿para qué me va a ayudar agua, el agua? Para reexpandir las redes de fibrillas de colágeno. ¿Por qué? Porque yo le coloqué ácido, se colapsan, y cuando yo le coloco agua, otra vez las vuelvo a expandir. Y la otra función que tiene el agua, cuando lo voy a utilizar como una función de self-etch, es decir, de grabado de la dentina, es que ayuda a ionizar a los monómeros y esto los hace con que tengan mayor capacidad de grabado. Es decir, como que potencializa esta acidez que tienen los monómeros para que puedan generar un mejor patrón de grabado. Entonces, esta es como tal la función del agua. Ahora, aquí algo importante. Todos los solventes, ahorita les estoy mostrando qué es la característica de cada uno de los solventes, pero en general, doctores, un solvente se coloca en un adhesivo para que este adhesivo pueda tener la suficiente capacidad de poder penetrar en todas las microrugosidades. ¿Por qué? Porque el monómero como tal no tiene esta capacidad de poder fluir y penetrar. Entonces, cuando se le coloca el solvente, este solvente sí va a ser capaz de poder penetrar, de poder tener esta filtración en todos los espacios, pero después este solvente ya no me sirve. Y una vez que hizo la función de poder extender o hacer penetrar al monómero, ya después ya no tiene ninguna función, hay que retirarlo. Por eso es que a todos los solventes, o más bien a todos los adhesivos, se les recomienda que se les coloque aire. ¿Para qué? Para que el solvente se vaya, porque ya después el solvente no me sirve. Imagínense tener un solvente, en este caso agua, y en el cual esta agua yo no le elimine. Todos sabemos que la adhesión es, digamos, muy susceptible al exceso de agua. Entonces, en mi adhesivo de por sí va a haber agua porque es el mejor solvente, pero también la tengo que eliminar de alguna forma. Entonces, esa es la función del agua, reexpandir las fibrillas de colágeno y ayudar a la ionización de los monómeros acídicos. El etanol, ¿qué función tiene? Tiene la característica de endurecer o de reforzar las fibrillas de colágeno cuando estas fueron expuestas por la técnica de etch and rinse. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a necesitar? Pues necesito de este etanol para que esas fibrillas de colágeno, una vez que se reexpandieron con ayuda del agua, también sean fuertes, sean firmes para que se pueda hacer esta capa híbrida. Tanto el agua como el etanol en los adhesivos también me va a ayudar a generar enlaces con el hidrógeno. Entonces, esta situación también hace que ayuden a que tengan un mejor
funcionamiento en cuanto a la fuerza de adhesión. Y la acetona, su principal función es facilitar la remoción del agua. Entonces, la acetona se le pega al agua para que esta agua tenga mayor facilidad de poder evaporarse. Por eso es que al colocar el aire, la acetona se evapora, pero la acetona se evapora trayéndose consigo al agua y así poder eliminar el exceso de agua. Por eso es tan importante. Entonces, si todo esto lo fusionamos en uno solo, nos podemos dar cuenta que vamos a tener un adhesivo que va a tener una excelente capacidad de penetración, ¿ok? Porque tiene al agua y el etanol, va a tener un buen desempeño con las fibrillas de colágeno porque las va a reexpandir y las va a endurecer, y voy a tener otro componente que es la acetona que me va a ayudar a remover el agua. Entonces, tengo todas las ventajas de un solvente en uno solo, ¿sale? Entonces, aquí de forma resumida podemos ver estas características, propiedades que da tener un sistema ternario de solventes en los cuales puedo tomar las mejores características de cada uno de esos solventes para que así tanto me pueda ayudar con tener un mejor grabado, para que pueda tener mayor penetración en los microespacios y que pueda, por lo tanto, poder tener una mejor adhesión. Ahora, ¿cómo funciona este adhesivo? Para grabar, tiene un pH de 2 a 3, por eso es que les menciono que tiene un excelente patrón de grabado por el pH bajo que tiene. Va a tener adhesión química por el atrapamiento de iones, sobre todo de calcio, tanto del esmalte como de la dentina. Al tener este relleno de solamente 7% y tener estos solventes que van a ayudar a que pueda penetrar, su viscosidad va a ser excelente para que pueda penetrar en todas las microrugosidades en los túbulos dentinarios y por tanto se puedan formar tags lo más largo posible para que tenga una unión micromecánica excelente. Y esta hidrofilicidad, va a ayudar a que por estar trabajando con la dentina, nosotros sabemos que la dentina es un material que, o es un tejido que tiene mayor cantidad de agua. Entonces, si yo tengo un material que puede ser compatible con esto, me va a ayudar a que no se generen espacios o que no se genere una buena adhesión en la dentina, porque voy a tener un material que sí es compatible con esta humedad que está en la dentina. La versatilidad del tibón universal, ¿por qué sí lo puedo utilizar en cualquier tipo de restauraciones? Porque las puedo utilizar para resinas de cualquier tipo, ya sean fluidas, directas, selladores de fosetas y fisuras, lo puedo utilizar sin ningún problema. Algo que a lo mejor va a causar un poquito de ruido es que se puede utilizar como sellado cavitario, es decir, en lugar de utilizar el barniz de copal, podría utilizar el Optibón Universal. Me va a sellar los túbulos dentinarios y a su vez, como tiene esta capacidad de unirse con iones metálicos, podría llegar a tener cierta adhesión química con los metales de la amalgama. Yo sé que ya prácticamente ponemos muy pocas amalgamas, pero no sería mala idea el utilizarlo como un sellado cavitario, ¿vale? El utilizarlo también para reconstrucciones, ¿ok? Ahorita que estamos en esta cuestión de ser biomiméticos y tratar de hacer reconstrucciones que sean con materiales más compatibles con los tejidos dentarios, hacer reconstrucciones utilizando tibio universal es una buena opción para cualquier tipo de restauración indirecta, carillas, coronas, onlays, overlays, para postes de fibra de vidrio lo puedo utilizar perfectamente bien. Y también algo que es un poquito controversial es el utilizar adhesivos universales, o en este caso tibio universal, para sustituir la necesidad de utilizar primer para circonia o silano. Híjole, también eso es un tema medio escabroso ahí, como que no nos ponemos todavía muy de acuerdo, el que lo sustituyas al 100% el silano, por ejemplo, en el disilicato de litio, pero bueno, nos da esa versatilidad que podríamos sustituir el silano con Optibón Universal, ¿ok? Entonces, si comparamos a Optibón Universal con el resto de sistemas que tienen también esta capacidad de ser universales de otras casas comerciales, nos podemos dar cuenta que al probar la fuerza de adhesión tanto en esmalte como en la dentina, Optibón Universal tiene una mayor fuerza de adhesión que el resto de los adhesivos, tanto al utilizar un self-etch, como también utilizando un total-etch, un grabado total, ¿ok? Se dan cuenta, doctores, como en la dentina
tiene mayor fuerza de adhesión cuando no la grabo. Por eso es que yo les decía, hacer un grabado total utilizando un tipo universal, vean, no es mala su fuerza, pero si lo comparamos con el hacer un set edge, me va a dar un poquito de mayor fuerza de adhesión. Entonces, esto, si yo lo comparo, además, estos dos valores con el resto de los sistemas de adhesión universal, nos podemos dar cuenta que la fuerza de adhesión a la dentina es excelente con Optivo Universal. Y en el esmalte es al revés. Vean cómo al utilizar un grabado total que involucre el esmalte, puede tener mayor fuerza de adhesión que si no hago un grabado selectivo del esmalte. Sigue siendo buena la fuerza de adhesión, es más, vean cómo la fuerza de adhesión acá es mucho más alta que el resto. Sin embargo, yo sé que haciendo un grabado selectivo del esmalte puede tener una mejor fuerza de adhesión. Ahora, en cuanto a adhesión de la cementación a la dentina, vamos a ver que la fusión, o más bien unión de Maxxema Elite o de Nexus 3, que son los adhesivos, perdón, los cementos resinosos de Kerr más Optibon Universal, me va a dar mayor fuerza de adhesión a la dentina que el resto de la competencia que combinan a sus sistemas adhesivos universales con su sistema de cementación resinosa. Entonces, la fuerza de adhesión a la dentina es mucho, mucho mayor, casi el doble, cuando se puede utilizar esta fusión. Y la adhesión a los diferentes materiales de restauración, es decir, al oro, rexilium, circonia, silicato de litio, el utilizar Optibon Universal con Nexus 3, la fuerza que va a tener a comparación del resto de los cementos en el oro es mayor, en el rexilium es mayor, en la circonia es mayor, en el disilicato también, solamente en los Vita Blocks es un poquito menos que la competencia. Pero de ahí en fuera, la fuerza de adhesión que genera hacia los materiales, circonia, disilicato lítico, son los que más utilizamos actualmente, Optibon más Nexus 3 es una excelente combinación para tener esta fuerza que necesitamos para tener la seguridad de que la restauración que estamos colocando se quede en boca y no se esté desalojando. ¿Ok? Entonces, ¿qué ventaja yo voy a tener Optibon Universal? ¿Por qué cambiar a su sistema adhesivo que ya vienen utilizando desde ese tiempo por Optibon Universal? ¿Qué ventaja voy a tener? Voy a tener esta unión química que voy a tener atrapando los iones de calcio que van a estar tanto en la dentina como en el esmalte. El esmalte, como es un material con una mayor cantidad de material inorgánico, aunque yo lo grabe, va a seguir teniendo la suficiente cantidad de iones de calcio como para que yo pueda tener esta unión química. La dentina tiene menor cantidad de material inorgánico, por eso es que no se recomienda grabarla, mejor dejarla intacta y que el adhesivo tenga esa función de poder atrapar a todos los iones de calcio que están en la dentina sin removerlo. Por lo tanto, en cavidades profundas, si no quiero tener el riesgo de sensibilidad por hacer un grabado total, puedo utilizarlo y con esto elimino evito eliminar el smear layer y a su vez sigo manteniendo este sellado que me dio el smear layer de los túbulos dentarios para que no haya filtración de agentes que puedan llegar a dañar a la pulpa. Mayor rapidez, eso es una realidad porque solamente es un solo paso. Eso solamente es grabado selectivo del esmalte y coloco mi adhesivo y se acabó. No tengo que hacer nada más. Entonces, en cuanto a rapidez, digamos que sí sería una gran ventaja. Aquí vemos este caso clínico que es una aplicación en el cual estamos utilizando Optibon Universal en su máxima expresión. ¿Y a qué me refiero a su máxima expresión? El adhesivo universal es cuando me voy por la opción de autograbante, es decir, donde no utilizo cero utilización de ácido fosfórico. Entonces, en este caso es un caso de una resina que está filtrada, está contaminada, se elimina, se bisela y vean aquí cómo no se coloca ácido fosfórico. Nos vamos directamente todo con Optibon Universal, porque yo sé que sí me brinda buenos datos o buena información en cuanto a fuerza de adhesión. Entonces, lo utilizo en su máxima potencia, el adhesivo universal. Coloco aire, es importantísimo colocar aire para que el solvente se pueda evaporar y se lleve todo este solvente ternario, se pueda ir y solamente nos deje el monómero funcional, polimerizar y posteriormente empezar a colocar mi resina para que ya una vez que terminé de darle anatomía, polimerizarla, pulir, darle un,
un pulido perfecto para la cuestión de la estética. Y en cuanto al, y en cuanto al color, posiblemente elegir la, la resina que mejor se mimetice con los tejidos dentarios y así poder dar un resultado estético y, en este caso, como lo vieron, sin utilizar ácido fosfórico. Algo que es importantísimo, que no lo menciono porque lo quiero dar ya por hecho, que es vital, es la utilización, doctores, de aislamiento absoluto. Okay, eso no, ni siquiera lo debería de comentar, pero es algo que también deben tener en cuenta y que no se les olvide, que no se confíen. Cualquier sistema adhesivo puede llegar a ser malo si no tengo un aislamiento absoluto correcto. ¿Por qué? Porque la misma humedad, el mismo vapor que sale de la boca al estar respirando es al fin y al cabo humedad. Y que eso podría ser tal vez la diferencia entre un procedimiento que se haga con un excelente resultado a largo plazo o de otro que pueda llegar a fracasar. Entonces, el aislamiento absoluto es vital, doctores, para poder tener una excelente fuerza de adhesión. Como conclusiones, doctores, como consejos, Optibond Universal es un adhesivo que puedo utilizarlo prácticamente en cualquier tipo de procedimiento. Cualquier cosa que tenga que ver con adhesión, Optibond Universal es un buen material. Tengo la capacidad y el conocimiento para poderles decir que sí lo puedo utilizar, que no debo de abusar, como lo pongo al final, no debo de abusar de él, eso es otra cosa. No decir, es el todopoderoso de los adhesivos y ya con esto voy a solucionar todo. No, hay que saber entender cuándo y por qué lo voy a utilizar. ¿Okay? Ya vimos que hay una excelente adhesión tanto a los tejidos, esmalte y dentina, como a los materiales de restauración, y sobre todo es que es muy fácil de usar. ¿Por qué? Porque todo viene en un solo frasco, en un solo bote, solamente le tengo que aplicar, frotar, colocar aire y fotopolimerizar. Eso es todo. Y que esto pues me va a traer grandes beneficios si yo lo puedo aplicar correctamente a todos mis protocolos adhesivos. Muy bien, doctores, pues les quiero dar las gracias a todos los que nos acompañaron en esta hora de plática, hablando un poquito de adhesión. Yo estoy aquí en la ciudad de Puebla, aquí radico, aquí tengo mi consultorio. Estos son mis contactos, tanto en Facebook como en Instagram. Les mando un saludo desde acá de Puebla, en México. Y bueno, estoy ahí a la orden de Inteligencia Dental de Kerr. Si hay alguna pregunta, algo que quieran comentar, estoy a la orden. Hola, doctor. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Habla Antonio. Hola, Toño. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien, bien, doctor. Pues muchísimas gracias a todos los asistentes. Y a ti, doctor, por compartirnos esta información y estos tips de cómo utilizar Optibond Universal. Y pues tenemos aquí muchos saludos, doctor, que te mandan de Chihuahua, de Jalapa, de Santo Domingo, Ciudad de México, Puebla. Hay gente de Monterrey, vaya, de diferentes lugares que estuvieron conectados, doctor. Muchas gracias a todos. Saludos y igual de vuelta. Espero alguna vez poder estar ahí con todos ustedes platicando sobre estos temas. Claro que sí, doctor. Y pues bueno, tenemos algunas preguntas, doctor. Mencionan aquí, en los 70s se utilizaban activos autopolimerizables que venían en dos frascos. En uno estaba el activador y en otro el adhesivo. ¿A qué generación pertenece? Todos esos adhesivos que estaban, digamos que en dos botes, hay que, digamos que entender qué es lo que se utilizaba antes. Si se utilizaba antes o el, digamos que el instructivo te decía que había que utilizar ácido fosfórico previo, estaríamos hablando de una generación de tercera, ¿ok? En la cual utiliza ácido fosfórico. Si el sistema me dice que no había que utilizar ácido fosfórico previo, entonces estoy hablando de un sistema de segunda generación. ¿Por qué de segunda generación? Porque allá trataban de utilizar la unión química, ¿okay? No creo que haya sido ni siquiera de primera generación, porque esos de primera generación prácticamente casi ni salieron a la venta porque no tenía buena fuerza de adhesión, porque no se era completamente un adhesivo hidrofóbico y no tuvo resultados. Seguramente ese que mencionan debe de ser de segunda generación. Si no utilizaba ácido fosfórico, debe de ser de segunda generación forzosamente. Ok, perfecto, doctor. Aquí tenemos otra. ¿Cómo optimiza el adhesivo universal? No los usen.
Ya evolucionamos, ya no están ahí en esos adhesivos de segunda generación. Sí, ¿verdad? Perdón, Toño, adelante. Aquí tengo una pregunta, doctor. Dice, ¿cómo optimiza el adhesivo universal? ¿Pone varias capas o pone un adhesivo hidrofóbico encima? ¿El optivo universal, cómo utilizarlo? Sí, que ¿cómo lo optimiza? Si hay que poner varias capas. No, con optivo universal solamente tengo que colocar una capa, ¿ok? Pero sí es importante que la frote. Ahí es donde está la clave, de no nada más de optivo universal, de cualquier adhesivo. El que yo frote el adhesivo sobre la superficie me va a ayudar primero a que yo pueda ayudar a penetrar este adhesivo en todas las microrugosidades, ¿ok? Por eso es tan importante el frotar, no nada más colocarlo y ya polimerizarlo, no, hay que frotarlo para ayudar a que penetre. Y segundo, es la colocación del aire para el solvente. Esas son las dos cuestiones que me van a ayudar a potencializar la adhesión. El frotarlo 20 segundos y el colocar aire. ¿Cuánto tiempo de aire? 5 segundos, ¿ok? 5 segundos es suficiente para poderlo volatilizar todos estos solventes. Ya sabemos que tengo 3 solventes y los 3 en conjunto me van a ayudar a poder eliminar sobre todo el exceso de agua, ¿sale? Entonces, esto son la clave para hacerlo. ¿Por qué hay algunos que igual mencionan esta situación de colocar doble capa? Esto de colocar doble capa se utiliza más para los primers, ¿ok? Los primers en donde se utilizan adhesivos de dos frascos, muchos aconsejan el utilizar dos capas de primer, ¿ok? Una capa de primer solventina, frotar aire y después volver a colocar una segunda capa. Esto es con el objetivo de hacer, digamos, que una capa mucho más gruesa y más segura para que después cuando llega el adhesivo, que es hidrofóbico, no tenga problemas con la humedad de la dentina, sino como que es un aislante mucho más fuerte el hacerlo en dos capas, pero estoy hablando del primer. Optivón universal como tal no lo necesita, simplemente hay que frotarlo y evaporar el solvente. Esa es la clave para Optivón universal. Y algo también importante, perdón, la polimerización. El factor de conversión del adhesivo debe de ser del 100%. ¿Cómo me aseguro de eso? No nada más grabando 5, perdón, no nada más colocando mi lámpara 5 segundos, no, tengo que irme de 20 a 40 segundos de fotopolimerización, porque si la luz no llega o tengo una cavidad muy profunda y yo nada más le pongo 20 segundos y mi lámpara a lo mejor no tiene buena potencia, este adhesivo no se va a polimerizar al 100%, ¿y qué va a pasar? El adhesivo, como lo vimos, tiene un pH de 2 a 3, y si no lo fotopolimerizamos, se queda con ese pH y eso me va a causar problemas de sensibilidad. Entonces, también es otro factor que tengo que tener mucho cuidado, el polimerizar. Por 20 segundos que le invierta más a polimerizar, no me va a pasar nada. Ok, perfecto, doctor. Aquí tenemos otra. ¿Qué tan recomendable es usar una marca de adhesivo diferente a la marca de la resina? Ok, muy buena pregunta que ya anteriormente, y Toño, estás ahí tú de testigo, me la habían hecho. Miren, hacer una combinación de adhesivos de una casa comercial con resinas, prácticamente les puedo decir que no hay ningún problema. ¿Okay? Si a mí me gusta la resina de fulanito con el adhesivo de sutanito, no hay problema. Mientras yo haga bien mi protocolo de adhesión, le puedo poner la resina que yo quiera. Donde sí puede haber un poquito de variantes es en la cementación. En la cementación, ahí sí no se las aconsejo. ¿Ok? Porque como lo vimos en los adhesivos, por ejemplo, o el sistema de Kerr, el GPDM va de la mano, que está en mi adhesivo universal, va de la mano con Nexus 3 y con Maximelite. Los componentes de los otros adhesivos y los componentes de los otros cementos, de los comerciales, tienen otras formulaciones y ahí sí ya no sería tan compatible. De que se pueda hacer, se puede hacer. Yo no los aconsejaría. ¿Vale? Entonces, para resumir, cualquier marca de adhesivos con cualquier marca de resinas para restauraciones directas, sin ningún problema. Para cementación, ahí sí no. Ahí sí, si voy a utilizar mi Optivón Universal, utilizo cemento resinoso igual de Kerr. Si voy a utilizar mi adhesivo universal de tal casa comercial,
utilicen el cemento de esa casa comercial. Ahí sí no les recomiendo que estén mezclando. Ok, perfecto, doctor. Muchas gracias. Tenemos otra. Dice, para desproteinizar la superficie, ¿utiliza alcohol o hipoclorito? ¿Mejor alguna de las dos la adhesión? Híjole, me acaban de tocar en un punto sensible de la desproteinización. Híjole, aquí me podría echar un buen rato platicando sobre ese tema, porque de hecho hasta lo hice tema de una tesis que hice de la desproteinización, porque era un tema que me causaba mucho conflicto, sobre todo en el posgrado. Yo hice mi posgrado en la UNAM, y todos los que estamos, o que estudiamos el posgrado en la UNAM, yo estudié prótesis bucal e implantología, todos los que por ahí me estén escuchando, siempre nos inculcaron mucho el utilizar la desproteinización en la dentina para mejorar la adhesión, como sustituto de utilizar el ácido grabador. O sea, el tratar de evitar esta cuestión de la sensibilidad con el ácido en el ácido fosfórico, utilizar la desproteinización con hipoclorito de sodio. Se hicieron muchísimas investigaciones, sobre todo a finales de los 90, principios de los 2000, sobre esto, las ventajas o desventajas de utilizar el hipoclorito de sodio. Les puedo decir, doctores, que hasta la fecha, prácticamente les puedo decir que el hipoclorito de sodio no nos brinda prácticamente ningún beneficio el utilizarlo o no utilizarlo. Hay algunos estudios que te dicen que al contrario, hasta que te puede disminuir la fuerza de adhesión. Otros que te van a decir que es completamente irrelevante y otros que te van a decir que sí mejora. Pero ya tenemos actualmente sistemas que me pueden ayudar a tener buena adhesión sin necesidad de la utilización de hipoclorito de sodio. ¿Sale? Y les digo, yo ya hice investigación comparando hipoclorito de sodio y sin utilizarlo, y prácticamente yo no encontré ninguna diferencia. Entonces, hacer desproteinización de la dentina, si lo quieren seguir haciendo, yo lo hice por muchísimo tiempo, desde que yo estaba en la especialidad, y después de que salí de la especialidad, lo seguí haciendo. Cuando me meto a investigar por la tesis que estaba haciendo y posteriormente con todo este tema de los adhesivos en los que ya me he metido, me he dado cuenta que no hay sustento justificable para seguir utilizando la desproteinización. Yo les diría que mejor utilizar sistemas adhesivos de forma correcta, así como lo mencioné ahorita, a cada caso un sistema adhesivo específico, no hacer como receta de cocina que a todos los casos va el mismo sistema, a todos los casos va este sistema que es el que ya que utilizo desde hace años, no, analizar y siempre en nuestro consultorio tener 2-3 opciones diferentes para que de acuerdo al caso que nosotros veamos en ese momento, sea el sistema de adhesión utilizar. Entonces, lo del hipoclorito de sodio, les digo, yo lo utilicé mucho tiempo, actualmente ya lo dejé de utilizar porque yo ya lo vi en laboratorio y no encontré ninguna diferencia. Y una vez, ya como anécdota, en una plática que vino el doctor Pascal Mañé a la ciudad de Monterrey, como en el 2014-2015, si no mal recuerdo, ahora sí que me atreví a preguntarle directamente sobre la desproteinización y prácticamente casi me hace como ojos así de yo no utilizo eso, o sea, casi como si eso no se utilizara. Entonces, bueno, ahí les dejo esa información como tal de la desproteinización. Yo sé que hay algunos que igual van a decir que no, que la sí funciona, pero bueno, les digo lo que yo sé y lo que ya en mi experiencia propia tengo con la desproteinización con hipoclorito de sodio en la dentina. Ok, muchas gracias, doctor. Y aquí tenemos otra, dice, excelente ponencia, doctor. Saludos desde Honduras. ¿El uso de la cloretina sería solo para el grabado total? Perdón, Toño, no te escuché bien. Preguntan que si el uso de la cloreicidina sería solo para el grabado total. Sí, algo, esto es importantísimo, qué bueno que lo preguntan. La cloreicidina para inhibidor como tal de las metaloproteinasas es solamente si hago grabado total de esmalte y dentina. Si no voy a utilizar este sistema, entonces la cloreicidina no lo utilizo. Sí la puedo utilizar como desinfección de cavidades o de preparaciones, sí lo puedo utilizar y lo utilizaría antes.
pero sí la tendría que lavar. Por eso es que le digo, va antes, después mi ácido fosfórico o el sistema que voy a utilizar y lavarla, pero no dejarla. Si la voy a dejar, solamente es porque yo apliqué grabado total de la dentina y después sí utilizar la clorexidina. Pero les digo, también es un tema muy controversial. Recientemente estaba leyendo el artículo de Perdigao que también salió en el 2020, al igual que el artículo que les enseñé, y él menciona que hasta la fecha no hay evidencia suficiente como para decir que sí ayuda. Entonces, les digo, también es un tema un poquito controversial el utilizarlo o no, pero también hay estudios que refuerzan que sí te puede ayudar a inhibir las metaloproteinasas utilizándolo, pero solo cuando hago grabado total. Solamente en esa técnica es cuando lo voy a utilizar. Ok, perfecto, doctor. Aquí tenemos otra pregunta. Dice, ¿puede explicar con mayor detalle la acción del GPDM? Ok, la acción del GPDM como tal, al fin y al cabo, es igual que el 10-MDP. ¿En qué situación? En la unión química. Es decir, tienen esta capacidad de atrapar iones, de unirse con iones metálicos. En este caso, que es en diente, estamos hablando del calcio. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Es a unirse químicamente, compartir electrones con el calcio para que se unan de forma química. ¿Ok? Entonces, esa es la ventaja. La otra ventaja, o lo que va a hacer el GPDM, es un monómero ácido. Por lo tanto, va a generar un patrón de grabado tanto en el esmalte como en la dentina. Va a funcionar solito va a funcionar mejor en la dentina. ¿Por qué? Porque la dentina tiene menor cantidad de material inorgánico. Por eso es que en el esmalte sí se tiene que utilizar además el ácido fosfórico. Entonces, otra forma, otro funcionamiento que tiene el GPDM es grabar. Tiene un pH de 2 a 3 que me ayuda a grabar de buena forma la dentina para formar esta micro retención. ¿Ok? Entonces, estas dos, digamos que son las principales funciones que tiene el GPDM como tal. ¿Sale? La unión química y la capacidad de grabado. Es el monómero funcional, digamos que es el protagonista principal del adhesivo, es este monómero. Y que ya lo vimos que las diferencias que va a tener con el 10-MDP es que tiene mayor capacidad de grabado y que tiene una ligera mejor eficiencia en cuanto a la adhesión con el material resinoso. ¿Ok? Esa va a ser las ventajas y el funcionamiento del GPDM. Es lo mismo que el 10-MDP, nada más que tiene estos dos puntos que lo hacen un poquito mejor. Ok, doctor, muchísimas gracias. Una más. Dice, ¿qué explicación le da al no uso del silano en las restauraciones indirectas? Bueno, hay algunos adhesivos universales que les agregan silano. Ok. Entonces, por eso es que te dicen que ya no utilices un silano como tal en el disilicato de litio. Otros, como objetivo universal, al tener el 10-GMDP, perdón, al tener el GPDM, que este se va a unir a los iones metálicos y el disilicato de litio tiene sílice. El sílice, al fin y al cabo, es un metal también. Entonces, por eso es que te dicen que podría sustituir al silano. Sin embargo, yo sí les aconsejo que sigan haciendo todo paso por paso, que le sigan colocando silano. Aunque te dicen que se puede, pero igual está demostrado que hay que seguir colocando silano. Es decir, si es disilicato de litio, coloco mi ácido fluorhídrico, grabo, la limpio y después coloco mi silano. ¿El silano a qué me va a ayudar? Va a ayudar a tener una mejor adhesión. ¿Ok? Eso te optimiza la adhesión. ¿Sale? ¿Por qué silano? Porque es con el sílice, disilicato, todo ahí como que de la mano, ¿sale? Entonces, por eso es que hay que colocar el silano. Pero, como les puse la tablita hace ratito de una palomita o dos palomitas, yo les diría, sustituir Optibón con Optibón Universal, el silano le pondría nada más una palomita, no le pondría las dos, porque, les digo, está demostrado que colocar por aparte el silano sigue siendo mejor. Entonces, me quita 30 segundos colocarle silano a mi restauración. ¿Sale? Entonces, yo sí le recomiendo que lo sigan utilizando, a pesar de que se recomiende que lo podría sustituir. Ok, perfecto, doctor. Pues, muchísimas gracias a nombre de Care Doctor por este apoyo con este webinar. Y, pues,
Gracias a todos los asistentes. Diana, adelante. Muchísimas gracias, doctor Jesús Gámez. Le enviamos un fuerte abrazo. Gracias por la información que nos compartió el día de hoy. Muchísimas gracias, Diana. Muchísimas gracias, Toño. Gracias al equipo de Inteligencia Dental, a KER por hacer esto posible y espero que nos estemos viendo pronto en otra plática para seguir aprendiendo y espero que les haya servido mucho esta hora que estuvieron aquí con nosotros. Muchísimas gracias y saludos desde Puebla. Un abrazo. Gracias, doctor. Igualmente un abrazo de regreso. Muchísimas gracias. Agradecemos a nuestros queridos amigos de KER y al doctor Jesús Gámez. Gracias a ustedes, queridos odontonautas, que se conectan de todo nuestro país y de países hermanos latinoamericanos. Les recordamos que con su conexión en la plataforma GoToWebinar se acredita directamente su CADI. Ya que nos hacen favor de acompañarnos vía Facebook o YouTube, les pedimos por favor ingresar a www.in-mediodental.com e ir al apartado Ir a CADI. Aquí podrán acreditar su constancia de asistencia digital ingresando su correo electrónico, contraseña y el número de la conferencia del día de hoy es la número 1173. Fue un verdadero haber recibirlos el día de hoy en el espacio. Agradecemos mucho su tiempo, confianza y preferencia. Nos encantará encontrarles en esta aula virtual para que disfruten de las interesantes conferencias que tendremos para ustedes. Se despide su amiga Diana Montoya. Que tengan una excelente tarde. Hasta pronto.